Mauricio, la verdad es que es indignante tener que contarlo. Esto no tiene nombre, sobrepasa los límites de todo lo que creímos que en algún momento íbamos a ver, porque llegamos al límite en el que ya no importa lo que haya que hacer, ni a quién haya que llevarse por delante, contar de cumplir con el objetivo del hurto en este caso. Paula, eh, la, el ejercicio de las actividades criminales eh, tiene, por supuesto, un ingrediente eh, que le es inherente y es la violación de las normas y la sí. legalidad. Pero cuando uno trasciende esa violación de las normas y entra en una cuestión infame e inhumana como es este absoluto desdén por la vida de un niño y por la, la condición física de un niño, creo yo que no está hablando de simple criminalidad, sino que está hablando de algo mucho más grave, está hablando de algo mucho más censurable desde el punto de vista social. Y evidentemente, actos como este no solamente ameritan el ejercicio de la justicia de acuerdo con la normatividad sino además, por supuesto, hacerlos visibles, hacerlos eh, conspicuos, como lo estamos haciendo en este noticiero, de manera que tenga, además de eso, la censura de toda la comunidad. Creo yo que ampones como este, usando la misma expresión que utilizó Giovanni cuando presentó la nota, eh, que tiene una carga valorativa mucho más fuerte que el delincuente, que el ladrón, que no sé qué, ampones como este, antisociales que es justamente la, la expresión que recoge de mejor manera todo lo que está conllevando esta, acti esta actitud totalmente en contra de los valores mínimos de convivencia y de la empatía por el otro, requerirían algo mucho mayor que la simple captura y que la simple pena. Lamentablemente, como son las cosas y los niveles de impunidad que hay en este país, probablemente ni siquiera tengan de por medio la captura y ni siquiera vayan a ser objeto de una pena de este estilo. Nosotros desde el noticiero lo que podemos hacer es lamentar hechos como este y lamentarlo no desde la perspectiva de la infracción de una norma o de una ley, sino sobre todo desde la manifestación de cómo nuestra sociedad se descompone a tal punto que por tratar de robarse un carro y por tratar de hurtar algún bien físico se está terminando con este nivel de desprecio y de desdén, no solo por la vida humana en general, por la vida de un indefenso, como es un bebé, como en este caso.